Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras, compañero? Pues perfectamente. Siendo un placer, como siempre, estar contigo de nuevo. Hugo Marilyn Monroe, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos, ¿no? Casi cuando hace poco hablábamos del asesinato de Kennedy, pues los misterios sobre que rodea la muerte de Marilyn, pues casi son tan complejos como los de la muerte del presidente, ¿no? Hay tantos intereses cruzados, tantos sospechosos, tantos pues teorías que casi daría para un especial sobre ello solamente. ¿Por qué crees que nos resignamos o no nos resignamos en este caso a creernos las versiones oficiales de la muerte de nuestros ídolos? Bueno, pues tal vez porque tenemos esa capacidad humana, pues, de no creer que a lo mejor lo más trágico puede suceder a veces, ¿no? Pasa muchas veces, pues, por ejemplo, con crímenes como el que trataste hace poco de las niñas de Alcácer. Muchos de los que piensan que no hay ninguna conspiración detrás del crimen piensan, pues, precisamente que como seres humanos no creemos que alguien pues mundano pueda llegar a cometer un crimen pues como fue el de Alcácer, o alguien pueda llegar a suicidarse, y siempre tendemos a tener una visión de que tiene que haber algo que se oculte detrás, porque un poco pues somos reacios a intentar comprender que a veces los hechos fortuitos ocurren y que a veces pues hay cosas que no tienen ningún misterio detrás y que simplemente suceden porque tenían que suceder, ¿no? En el caso de Marilyn, por ejemplo, como en el de Kennedy, sí hubo una comisión de investigación en 1982 que abrió el fiscal del distrito de Los Ángeles, como en su día pasó con el comité para la investigación del asesinato de Kennedy en el 78, y bueno, pues después de varias pesquisas llegó a la conclusión de que había sido un suicidio, ¿no? No hay tantos interrogantes que vamos a ver hoy sobre la muerte de Marilyn que al final queda esa duda, ¿no? Si realmente fue un suicidio o si realmente detrás de la muerte había una mano ejecutora que decidió que Marilyn era un estorbo para algunas personas y decidió pues acabar con su vida. Partamos, si te parece, de la noche de la muerte de Marilyn. Descríbenos así un poco brevemente. ¿Cómo era la escena que se encuentra la policía cuando llega a su casa? Bueno, pues la escena que se encuentra la policía, el primer policía que accede a la vivienda y que se encuentra con el cuerpo sin vida de Marilyn, que fue el oficial del departamento de Los Ángeles, Jack Clemons, él decía que parecía como que la escena estuviese pues alterada, ¿no? Como que algo en su experiencia le decía que allí no cuadraban cosas. Por ejemplo, todo había sido limpiado por su doncella, por su ama de llaves. Se encontró el cuerpo pues boca arriba, estaba boca arriba en la cama, prácticamente pues en estado bastante lamentable. Las fotografías de la muerte no parecen que fuese ella la que estaba allí recostada, ¿no? Y sobre todo tenía un detalle de que estaba sujetando el teléfono, como si intentase llamar a alguien en ese momento, ¿no? Sobre todo este tema hay bastantes también lagunas, porque tampoco hay voces que discrepan sobre las declaraciones de este policía, porque dicen que bueno, que decía esto pues de manera bastante intencionada, lo de que podía estar la escena del crimen pues alterada, bueno, el crimen o el suicidio, ¿no? Pues tenía ahí un bote de barbitúricos, que precisamente es el que piensan que pudo haberse ingerido. Sin embargo, por ejemplo, también las pruebas forenses dicen que no, el estómago estaba limpio, no llegó a ingerir ningún tipo de medicamento. Algunos incluso pues especulan que pudo haber sido una inyección o algún tipo de enema que se le haya puesto para provocar la muerte, ¿no? Pero la escena del crimen pues simplemente estaba pues Marilyn Monroe tumbada encima de la cama, el teléfono cogido, el bote de barbitúricos totalmente vacío, la ama de llaves, como te digo, se había afanado prácticamente en limpiarlo y recogerlo todo, y como dice este policía, que ya te digo, hay muchos que no creen en su versión, pues algo parecía como que no encajaba en una escena de suicidio, ¿no? Tampoco había ninguna nota de despedida, lo cual tampoco es no es algo pues excepcional, ¿no? Hay muchos suicidas, dicen que prácticamente el 50% de los suicidas no dejan ninguna nota de despedida ni nada. Pero bueno,
algo dicen que allí no, algo había que no cuadraba, ¿no? Con un suicidio. Precisamente uno de estos forenses describe que Marilyn Monroe no parecía esa actriz que todo el mundo estaba acostumbrada a ver. De hecho, su descripción, cita así, estaba envejecida, sin lavar, sin dientes, ya que a sus 36 años utilizaba dentadura postiza, sin prótesis mamarias, sin teñir, sin depilar y con el cuello hinchado. ¿Todo esto qué nos da que pensar, Hugo? Pues sí, efectivamente, este forense que fue el que dio esta descripción general, pues hablaba también de que si tenía alguna costilla rota, tenía moratones y demás, pero como te he dicho, pues muchos no confían en él porque poco tiempo después o unos años después fue expulsado de su oficio porque vendía cadáveres, ¿no? Entonces muchos piensan también que esas declaraciones que hizo tampoco se ajustaban mucho a la realidad. Él también dijo que había visto un diario rojo que Marilyn guardaba, donde se decía que tenía varias anotaciones un poco comprometidas, sobre todo para los Kennedy. Él dijo que lo había visto en la escena del crimen, nunca más se volvió a saber de él, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, sí que tenemos la declaración del yerno de su ama de llaves, Leonis Murray, que decía que la había visto ese día porque él estaba como arreglando una parte de la cocina de Marilyn. Y sí que un poco se ajusta a lo que luego decía el informe del forense, ¿no? Él dijo que le parecía, ese mismo día que la vio antes de morir, que dijo que parecía como si estuviese enferma, no la veía bien físicamente, la veía envejecida y demás. Y decía que la sensación que le daba era como que ya estaba drogada, enferma o terriblemente asustada por algo, ¿no? La gente que dice que la vio ese día, excepto luego otros que apuntan también a teorías de conspiración contra ellos, como puede ser su propio médico o como puede ser su propia secretaria, dan esta imagen de que ese día pues parecía que algo iba mal en Marilyn, ¿no? Cuando muchos descartan el suicidio precisamente porque durante aquella época parecía que la carrera cinematográfica y la vida sentimental empezaba un poco a florecer, ¿no? Ahí había pasado por varias depresiones, tenía bastantes problemas, sobre todo con la 20th Century Fox, que llegó a demandarla y demás por abandonar el proyecto de alguna película, y parecía que en ese momento pues estaba viviendo una etapa bastante dulce. Y sin embargo, los testigos que dicen que ese día pues la habían visto pues eso, como envejecida, como enferma y sobre todo como muy asustada, ¿no? Drogada, enferma, asustada, como tú has dicho, esa es la descripción que dan de las últimas horas de Marilyn. El hecho de que también estuviera, como ya he dicho anteriormente, pues sin lavar, sin depilar, ¿todo esto no son síntomas también de una depresión? Sí, ella tenía pues síntomas depresivos y además tenía también episodios de insomnio. Prácticamente le era imposible dormir, de ahí que le estuviese recetando barbitúrico su médico y demás. Incluso la semana antes de su muerte, ella visitó un casino de Las Vegas, un casino está justamente entre la frontera entre Nevada y California, es el casino Caldeva, que pertenecía a Frank Sinatra. Y ahí también empezaba a fraguarse un poco la teoría de la conspiración, porque en ese casino ella ya tuvo, bueno, un conato, un intento de suicidio, eso es lo que se dice, porque ya había tomado varios barbitúricos, había llamado a la recepción del hotel pidiendo ayuda, y bueno, en ese momento consiguieron salvarla, ¿no? Fue simplemente una semana antes de luego lo que le pasó en su casa. Sin embargo, también hay mucha leyenda negra, mucho tema oscuro en torno a ese casino, lo que pudo haber pasado allí aquel fin de semana antes de la muerte de Marilyn. Aquel casino que era de Frank Sinatra tenía mucha amistad tanto con Marilyn como con los Kennedy. Bueno, hoy por hoy se sabe también, porque además con estos archivos que se desclasificaron de Kennedy, aunque bueno, más o menos todos ya lo sabíamos, Frank Sinatra era el contacto entre los Kennedy y la mafia. Kennedy y la mafia estaban muy muy unidos hasta que llegó un momento en que algo pasó entre ellos que decidieron pues bueno separarse, y los Kennedy comenzaron una guerra contra la mafia que muchos apuntan a que fue eso lo que acabó pues con el asesinato tanto de Bobby como de John, ¿no? El padre de los Kennedy, Joseph, el patriarca, digamos, él había hecho fortuna gracias a la mafia, y muchos también apuntan a que John Kennedy fue presidente gracias al apoyo que tuvo de la mafia.
En ese casino, pues se reunían mafiosos, se reunían estrellas y demás. Y una particularidad también que tenía aquel lugar es que guardaba unos pasadizos secretos, porque durante la época de la ley seca, pues bueno, se comercializaba por allí con el alcohol y había varios bungalows, porque el casino contaba con varias habitaciones individuales que estaban conectados por subterráneos, ¿no? Nadie podía ver a los huéspedes que estaban allí, ni la prensa, ni otros invitados y demás. Marilyn aquel fin de semana estaba en el bungalow 3. El bungalow 3 está conectado con el 4 y el 5. El 5 era de uso exclusivo de Sinatra, y el 3 y el 4 pues estaban simplemente destinados a sus invitados, ¿no? El 3 estaba, pues aquel fin de semana estaba Marilyn Monroe, y en el 4 muchos dicen que estaba John Kennedy visitándose por aquellos túneles subterráneos, ¿no? Porque bueno, todos o muchos opinan a que existió un romance entre los dos y demás. Otros dicen también que en ese bungalow 4 estaba uno de los jefes de la mafia de Chicago, Sal Giancana, que también luego estuvo relacionado con el caso de Kennedy. Dicen que Marilyn ese fin de semana se reunió o bien con Kennedy o bien con Giancana, tuvo algunos contactos y demás, y ya tuvo aquel intento de suicidio que bueno, casi acaba costándole la vida una semana antes, ¿no? Pero bueno, parece que todo, o muchos apuntan a que todo empezó a fraguarse en ese fin de semana, en aquel casino en el que algo sucedió entre Marilyn Monroe, o bien la mafia, o bien los Kennedy, o bien Sinatra y demás, que luego desencadenaría una semana después lo que acabó, ¿no? Siendo su muerte. Entonces, bueno, pues muchas pistas apuntan ahí, y muchos también de los que, como muy bien decías, Jorge, apuntaban a que Marilyn, pues bueno, ya era una persona depresiva y era una persona pues que prácticamente dependía de los barbitúricos para dormir. Pues apuntan a aquel intento de suicidio que tuvo en aquel casino la semana antes, para corroborar más la versión del suicidio que pasó, ya como ya te digo, justo una semana después. Precisamente a eso iba yo, porque tampoco sería tan descabellado pensar realmente que la causa de la muerte, viendo lo que había pasado en el casino, viendo su estado deplorable días después, pues que fuera sencillamente eso, un suicidio. Sí, por ejemplo, hay una. En la misma noche de la muerte, el 4 de agosto de 1962, en torno a las 8 de la tarde, poco antes de morir, porque según la autopsia, la voz de alarma, o digamos que el servicio médico fue avisado en torno a las 4 de la mañana. También en esto hay bastantes contradicciones, porque hay testigos que dicen que mucho antes sitúan una ambulancia delante de la casa de Marilyn. Y que ya estaba muerta muchas horas antes, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos un poco de ello. Pero en torno a las 8 de la tarde de aquel día, Marilyn recibe una llamada de Peter Lawford. Peter Lawford también tenía mucho contacto con los Kennedy, era el actor de Hollywood, que estaba casada con la hermana de John Kennedy. Y bueno, la llama para invitar a una fiesta, y dice que cuando habla con ella por teléfono, pues que la nota como drogada, ¿no? Como con voz rota y demás. Y ella le dice en esa conversación, con esa voz pues de persona que está bajo los efectos de algún tipo de droga, que bueno, que se despida de Pat. Pat era la hermana de John Kennedy, que se despida del presidente, y también se despide un poco de él, ¿no? Le dice, bueno, pues cuídate, eres un buen chico y demás, con algo como que si sonase a, pues casi a una despedida, ¿no? Esas son las palabras que dice pues este actor, Peter Lawford, ¿no? Pero es que, como ya te he dicho, hay tanto misterio en la muerte de Kennedy, porque nunca sabes qué es cierto, qué es mentira. Porque así como dijimos que lo que había dicho el forense está en entredicho, porque ese forense luego, bueno, pues fue expulsado de su profesión por robar y vender cadáveres y demás. También hay muchas teorías de la conspiración que apuntan a que fue el propio Bobby Kennedy y Peter Lawford, otros de los que estuvieron pues metidos en el complot de asesinarla. Entonces, es creíble esta versión que dice Peter Lawford, de al hablar con ella ya estaba bajo los efectos de la droga. ¿Es cierto? ¿Es verdad? No lo sabemos, ¿no? Pero si es cierto, ella pues poco antes de morir estaba ya prácticamente drogada, y es poco antes de irse a dormir, y a partir de ahí es cuando ya no se vuelve a ver a Marilyn hasta las 3 de la mañana, que es cuando su ama de llaves pues dice que nota algo extraño. También hablaremos un poco de qué es eso que nota extraño y qué acusaciones hay también contra la madre llaves en todo esto. Y es cuando, bueno, cuando descubre que está muerta, y llama inmediatamente a su médico, a su doctor que la trataba en ese momento, y es cuando ya descubren el cadáver y avisan a los servicios de emergencia. Hugo, ¿cuándo comienza la relación entre Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy? En esa fiesta de cumpleaños tan famosa.
en la Por que supuesto. Marilyn le canta el, bueno, pues valga la redundancia, ¿no? El feliz cumpleaños. Sí, supuestamente la relación empezó unos 3 meses antes de aquella famoso cumpleaños feliz que dices, ¿no? El cumpleaños feliz pues fue cantado durante una ceremonia que no coincidía con el cumpleaños oficial de Kennedy. El cumpleaños de Kennedy era 10 días más tarde. Lo que pasa es que, bueno, había un tipo de fiesta para recaudar unos fondos y, bueno, pues se hizo coincidir un poco la fiesta con el cumpleaños del presidente, pero en realidad no era cumpleaños. Pero las personas que dicen que había una relación entre John y Marilyn más o menos la remontan unos 3 meses antes, cuando Pat, la hermana de Kennedy, la mujer de Peter Lawford, pues los presentó. Y bueno, pues prácticamente Kennedy quedó prendado de Marilyn, y en aquella época, pues bueno, ya tenía una relación con Jacqueline, ¿no? Entonces él la invita a ir a un viaje y demás. Entonces es cuando un poco es Bobby Kennedy el que le da la voz de alarma, de decir, bueno, pues mira, no te metas en este lío de faldas, porque bueno, Kennedy era bastante mujeriego, ¿no? No te metas en este lío de faldas, que no te va a hacer bien, estás en tu carrera presidencial y esto no es lo que más te conviene. Entonces, cuando digamos que Kennedy decide poner tierra de por medio con Marilyn Monroe, es Bobby, ¿no?, el que se acerca a ella, o ella la que se acerca a Bobby y empieza a tener una relación con él. Esto fue, digamos, lo que desencadenó la teoría de conspiración más grande o más asentada que hay, de que fueron los Kennedy los que la mataron, ¿no? Sobre todo, en especial, Bobby Kennedy, porque ella, dicen que en ese cuaderno rojo que vio aquel psiquiatra, perdón, aquel forense, que luego dijo que había desaparecido, en ese cuaderno rojo se dice que Marilyn anotaba muchas conversaciones secretas que tenía con los Kennedy, sobre todo tipo de secretos de Estado, ¿no? Desde asuntos en Cuba, el Área 51, la verdad del hombre en la luna, aunque el hombre de aquella época todavía no había llegado a la luna, ¿no? Fue en el 69, pero bueno, hay algunos que incluso dicen, bueno, que tenía ese tipo de secretos guardados y que ese diario era tan importante que fue lo que prácticamente desencadenó su muerte. Ella decía que, o acusaba a los Kennedy, supuestamente el día de su muerte. Esto también está un poco todo en el aire, ¿no? Porque luego también, ya te digo, hablaremos de la teoría que implica a su ama de llaves en todo este complot, ¿no? Su ama de llaves, que era Eunice Murray, ella dijo que cuando Marilyn murió a las 3 de la mañana, ella se había levantado para ir al baño y de repente vio luz por debajo de la puerta de Marilyn, y fue lo que la alertó, ¿no? Pero claro, pronto se empezaron a ver que había muchas inconsistencias en su declaración. Uno, ella tenía su propio cuarto de baño, así que era un poco inexplicable que saliese fuera a usar el baño de la casa. Y dos, Marilyn, como te he dicho, tenía insomnio crónico, entonces no era tampoco muy extraño que tuviese la luz de su habitación encendida. Además, también Marilyn en su cuarto tenía una alfombra muy grande que no permitía el paso de la luz por debajo de la puerta. Entonces tampoco podía llegar a verse si ella tenía luz encendida o apagada. Es decir, Eunice prácticamente mintió en toda su declaración. Esto sucedió, fue una tarde de 1985, cuando le estaban haciendo una entrevista a la CBS para un programa de la televisión, cuando al parecer, pues bueno, Eunice está y dice, mira, pues voy a seguir pues callando esto durante todo este tiempo, ¿no? Y es cuando al parecer cuenta este periodista que la estaba entrevistando que ese día, el día 4 de agosto, cuando murió, fue testigo de que Robert Kennedy visitó la casa y tuvieron una discusión pues acalorada, ¿no? Prácticamente lo siguiente, dice que incluso a Bobby tuvieron que sujetarlo a sus guardaespaldas porque tuvieron una discusión entre ambos terrible, ¿no? ¿Qué discusión fue esa? Pues no lo sabemos, porque también se contradice, esto se contradice también con la versión de su yerno, el que te dije que la había visto pues como enferma y decrépita, ¿no? Porque su yerno dijo que no estuvieron presentes durante ese momento. Él sí que corrobora que llegó Robert Kennedy, pero dice que los agentes que lo acompañaban, digamos que puede ser del servicio secreto o de algún tipo de guardaespaldas, bueno, pues los echaron de la casa, ¿no? Y ellos no estuvieron presentes en la discusión o en lo que pasó. Pero sí que tenemos estos dos testigos que apuntan a que esa noche Robert Kennedy visitó a Marilyn Monroe. Y luego, bueno, también hay supuestamente conversaciones grabadas y demás sobre la discusión que tuvieron, pero también estas conversaciones también están en el aire, no se sabe muy bien si son verdad, si son mentiras, las citas nunca existieron, sino simplemente transcripciones. Y bueno, todo, ya te digo, se enmaraña tanto
que no sabemos muy bien qué nos está diciendo verdad, qué nos está diciendo mentira y qué intereses había de uno y de otro para mentir o ocultar la verdad, ¿no? Hugo, esa conspiración que habla de que en la puerta de Marilyn Monroe estuvo una ambulancia durante muchísimas horas aparcada. Sí, esta conspiración lo que dice fue que Marilyn Monroe pues ya estaba muerta muchísimo tiempo antes de la versión oficial, ¿no? Como quien dice, lo que pasa es que Bobby Kennedy estaba en Los Ángeles en aquel momento, que fue cuando todo este episodio de la discusión. Según un detective que se contrató luego, pues también la cadena CBS, él dijo que había visto unas cintas, las que te he dicho que nadie las ha visto, solo existen transcripciones y nadie pudo corroborar si son ciertas o no, simplemente pues en el papel escrito lo que sabía salía en esas cintas, ¿no? De hecho, intentaron vender esas transcripciones a muchos periódicos y a muchas revistas, nadie las compró nunca porque no estaba el audio original, simplemente una transcripción. Este detective dijo que había descubierto que Jimmy Hoffa, que de aquella también era prácticamente un ente bastante mafioso, ¿no? Aunque era el jefe del sindicato de los camioneros, también estaba bastante relacionado con la mafia. Dicen que Jimmy Hoffa, pues intentando también hacer un poco de chantaje a los Kennedys, había colocado pues micros en la casa de Peter Lawford y en la casa de Marilyn Monroe. En esas conversaciones, dice que hay una conversación de ese mismo día entre Bobby y Marilyn, en el que ella pues bueno le dice que se le habían tratado pues bueno como un juguete, que si se le habían pasado de uno a otro, que si pensaban que bueno que era prácticamente una prostituta, acusando a Bobby, y Bobby dice que se le escuchaba decir por detrás: ¿dónde está? Lo necesito, dámelo, te pagaré y demás, y como si hubiese pues ruido de estar buscando algo, moviendo algo, ¿no?, en la habitación de Marilyn. Puede que sea esa famosa libreta roja. Entonces, esa teoría dice que Marilyn ya estaba muerta mucho antes, quizá a lo mejor en plena discusión con Robert Kennedy, que bueno, pues pasó el incidente de acabar con su vida. Se presenta esa ambulancia y cuando va en la ambulancia, Marilyn muere de camino al hospital, ¿no? No estaba muerta, pero muere de camino al hospital. Entonces, esto se ocultó para que Bobby Kennedy pudiese salir de Los Ángeles, no se relacionase con la muerte, y fue cuando esta ambulancia da vuelta a su casa, a la casa de Marilyn Monroe, con Marilyn ya muerta, y es cuando se prepara esta escena que el policía Jack Clemons dice que le parece como un montaje, ¿no? Cuando ya se le recosta la cama y demás, y bueno, le aparece esa escena que él veía como artificial. Pero como te he dicho, ya te digo, hay tantas teorías contradictorias, porque hay gente que no se fía del policía, hay gente que no se fía de la ama de llaves, hay gente que no se fía. Te cuento una anécdota muy rápida de la ama de llaves. La ama de llaves dicen también que estuvo involucrada en el asesinato. Ese mismo día, en casa de Marilyn, estaba pues su secretaria personal, ¿no?, que era Pat Newcomb. Hay muchas teorías también que apuntan a que fue un complot entre Pat Newcomb y su ama de llaves para asesinarla. El ama de llaves era mucho más que un ama de llaves, según esa teoría. Dice que prácticamente era como su enfermera, ¿no? Entonces dicen que algo le administró para asesinarla. También aquí inmiscuiría un poco a los Kennedy. Fue prácticamente un encargo de los Kennedy que la matasen entre las dos, porque además dicen que en el momento en que Marilyn murió, la carrera profesional de Pat Newcomb, su secretaria, pues bueno, dio un empujón tan grande que después de un viaje por Europa, después de haber muerto Marilyn, cuando llega esta vez a Estados Unidos, pues prácticamente se convierte como una diosa dentro de Hollywood, ¿no? Se convierte en el enlace entre Hollywood y el Estado, que por aquella época ya estaba pues capitaneado por los Kennedy. Entonces, hay también esta teoría de que apunta a que fueron ellas dos las que provocaron la muerte, siempre a distancia de los Kennedy, y que, bueno, esa ambulancia estaba allí porque Marilyn ya llevaba muerta mucho tiempo antes. De hecho, como te he dicho, según la autopsia, según se creyó en la autopsia, Marilyn había muerto como unas 8 horas antes de las 4 de la mañana. Entonces, si nos fiamos de esto, Marilyn había muerto ya sobre las 8, cuando supuestamente esa hora es cuando mantiene la conversación con Lawford, y posteriormente, todavía después, hay una persona, un amigo, que intenta contactar con ella, y al no conseguirlo llama insistentemente pues al médico, llama a la ama de llaves, y la ama de llaves le contesta y dice que bueno, que está bien, pero que está descansando. Entonces parece que también la teoría de la ama de llaves se hace muy inconsistente, ¿no? Primero da la versión de que ha visto la luz encendida, de que ha ido al baño, luego se retracta, luego parece que ya está muerta cuando ella dice que está bien.
ya te digo que hay mucha incógnita y mucho misterio en torno a la muerte de Marilyn Monroe. Lo curioso es que su último marido, Arthur Miller, dijo palabras textuales: la acompañaba la muerte. Bajo su belleza y glamour, uno tenía la sensación de que la muerte la acompañaba en todo momento. Sí, enigmáticas palabras, ¿verdad? Porque, bueno, ya sabemos que Arthur Miller era un gran dramaturgo, ¿no? Ella fue su último marido, pero bueno, ella siempre estuvo enamorada de Joe DiMaggio, ¿no? Y además, justo antes de morir, parecía que tenía pues la esperanza de volver otra vez a casarse con él, ¿no? Joe DiMaggio pues tenía digamos que una pareja en aquella época, y dicen que además esa misma noche en la que ella murió recibió una llamada de Joe DiMaggio para decirle que había roto con su novia en aquel momento, y ella dicen que bueno, es uno de los motivos por los que se descarta el suicidio, porque la misma noche que te dan la noticia de que bueno, vas a volver con el que fue prácticamente el amor de toda tu vida, renace, pues es todavía algún motivo menor para el suicidio, ¿no? Y como te he dicho, pues con respecto al suicidio, si nos fiamos de los informes del forense, no tenía ningún tipo de su estómago estaba totalmente vacío. Entonces, ¿cómo pudo haberse suicidado por una ingesta de barbitúricos? ¿A quién estaba llamando en el momento de su muerte, que tenía ese teléfono en la mano, ¿no? La verdad es que, ya te digo, es todo tan misterioso, todo envuelve la muerte de Marilyn en algo tan oscuro. Tenía tantos no tantos enemigos como los Kennedy, pero sí personas interesadas. Los Kennedy, si algo habían hecho durante su corto periodo de tiempo en la Casa Blanca o en Washington, fue granjearse pues demasiados enemigos, ¿no? Y Marilyn era ese punto débil, a lo mejor, que tenían los Kennedy a la hora pues bueno, de usarla para chantajearlos o de usarla para espiarles incluso, ¿no? Alguna vez hablamos fuera de micro de que por qué no Marilyn pudo haber sido algún tipo de espía, entre comillas, a los Kennedy, ¿no? A las órdenes, pues bueno, tanto de la mafia, que Marilyn tenía contactos con la mafia, tanto de las partes comunistas, que Marilyn también tenía contacto con bastantes agentes comunistas en aquella época. En Hollywood había como un movimiento comunista bastante tapado por aquella casa de brujas que había con McCarthy. Ella tenía mucha relación con un guionista que no recuerdo el nombre, pero sé que se apellidaba Bolaños. Era un guionista mexicano que estaba tachado con una gran C de comunista. Tenía varios contactos, era una persona muy muy extremadamente inteligente, y a lo mejor fue usada pues tanto por los Kennedy como contra los Kennedy, y al final de estar en ese triángulo de intereses, pues a lo mejor fue lo que le costó la vida, ¿no? No lo sabemos. Un año y 3 meses y 16 días después del fallecimiento de Marilyn Monroe, John Fitzgerald Kennedy es asesinado. ¿No crees que todo esto ya es demasiada coincidencia, Hugo? Sí, efectivamente, porque si todas las teorías que más apuntan, prácticamente desde que murió Marilyn, nadie pensó en una teoría de la conspiración hasta que fue un periodista que precisamente era un anticomunista convencido el que dijo que habían sido los Kennedy los que habían asesinado a Marilyn Monroe, ¿no? Él tenía una guerra abierta contra los Kennedy, y Jack Clemons, el policía que entró primero a la casa de Marilyn, también la tenía contra los Kennedy, ¿no? Todos los tachaban de comunistas y eran prácticamente el blanco de muchos de los movimientos de ultraderecha de Estados Unidos. Su política fue tanto entre dos aguas, entre un toma y daca entre unos y otros, que prácticamente un momento en que fue odiado tanto por los comunistas como por la extrema derecha de Estados Unidos. Y efectivamente, como dices, pues poco después de un año es cuando Kennedy es asesinado en Dallas, ¿no? Yo creo que los mismos poderes fácticos, los mismos intereses que se escondían detrás de la muerte de Kennedy, en caso de Marilyn Monroe, también tuvieron mucho que ver. No sé qué papel jugaron, porque es lo que te digo, ¿no? Hay la teoría de, bueno, pues de que fue asesinada por los propios Kennedy con una inyección letal. Hay la teoría de que fue asesinada por la mafia, por Sen Giancana, para chantajear a los Kennedy porque sabían que tenía una relación con Marilyn, y bueno, pues la muerte podía levantar la caja de Pandora, ¿no? Hay la teoría de intereses de la industria de Hollywood pues en prosperar gracias a la muerte de Marilyn.
hay la teoría de que apunta a que el médico, como fue un poco caso como el de Michael Jackson, pues bueno, se pasó un poco con la dosis, y eso provocó que muriese y lo tapase, ¿no? De aquella época, el médico de Kennedy era prácticamente el médico de las estrellas, trataba un montón de actores y actrices de Hollywood y tenía muchísima influencia en ellos. De hecho, llegaron a decir que si tú querías hablar con Marilyn, ni su secretaria ni nadie, tenías que hablar primero con su psiquiatra, ¿no? Entonces, hay tantas teorías distintas y tantos personajes oscuros involucrados en la muerte de Marilyn y en la de Kennedy, que obviamente, yo te diga razón totalmente, Jorge, que yo creo que están entrelazados, ¿no? Son vasos comunicantes la muerte de Marilyn o las manos que estuvieron detrás de la muerte de Kennedy, y no sé, casi nunca se sabrá ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y si me preguntas, por ejemplo, si creo que fueron los Kennedy que lo asesinaron o fue otras fuerzas ajenas a ellos, si te soy honesto, no te sabría dar una explicación, pero que están relacionados, obviamente, sí. La primera dama, Jackie Kennedy, estaba totalmente enamorada de un marido infiel. No hay ninguna teoría de la conspiración que apunte a que ella pudiera ser la responsable de la muerte de Marilyn Monroe. No, pues no existe. Parece que está libre de culpa en esta teoría de la conspiración, ¿no? Efectivamente, Kennedy era un verdadero mujeriego. De hecho, perdón, había tenido varios problemas antes por este mismo motivo, porque bueno, tuvo incluso una relación con un amante de Sun Yan Kana, otro de estos integrantes de este gran complot, ¿no? Había tenido también, pues, una aventura con una espía alemana en el pasado, que le valió también que Bobby Kennedy, que hacía un poco como de conciencia, también le avisase de los problemas que podía estar atrayendo de todo eso. Kennedy siempre bromeaba en que si pasaba más de 2 días sin sexo, que le empezaba a doler la cabeza y demás, ¿no? Entonces era un completo mujeriego, y la verdad es que Jacqueline Kennedy estaba completamente enamorada de él, ¿no? No, no hay que dudar de eso, ¿no? No era un matrimonio de conveniencia. Pero parece que en esta teoría de la conspiración, le encajar a Jacqueline como, bueno, pues como una mujer herida que haya decidido, pues bueno, vengarse de Marilyn por este romance que tenía, parece que no encaja mucho. Y de hecho, lo más aceptado de todo es lo que te decía, ¿no? Que él nunca, Kennedy, bueno, John Kennedy nunca llegó a tener una relación con Marilyn. Que quien en verdad tuvo la relación con Marilyn era su hermano Bobby. Él sí que intentó un primer acercamiento, y al ver un poco, pues, que estaba metiéndose en un terreno bastante zanagoso, pues bueno, se lo dejó, y fue su hermano el que de verdad tuvo una relación con Marilyn. Pero dicen también que Kennedy, John, nunca llegó a tener relación alguna con Marilyn. Hugo, estoy seguro de ello, que esta conspiración es latente y que muchos dirán que Marilyn Monroe, al igual que Michael Jackson, al igual que Elvis, no falleció. Bueno, también existe esa teoría, ¿no? Siempre cuando hay una muerte de un famoso, siempre hay la teoría de que nunca llegó a fallecer, ¿no? En el caso de Marilyn, pues no iba a ser menos. Así que hay también teorías que dicen que bueno, que fue todo una muerte fingida, ¿no? No sé qué decirte tampoco con respecto a esto. Sí te puedo decir que, bueno, hay teorías, por ejemplo, que tienen más peso, como la de Elvis Presley, ¿no? Por varias circunstancias que, bueno, se dan en la tumba, que no está escrito el nombre como debería de estar escrito, está con faltas de ortografía, como si allí no estuviese nadie. Yo sí que puedo decirte, o hasta donde sé, o bueno, me gustaría que, si algún oyente lo sabe mejor que yo, me corrija, pero yo hasta donde sé y hasta donde he oído, en Estados Unidos no es ilegal que tú finjas tu propia muerte, siempre y cuando no sea para defraudar al Estado o a una compañía aseguradora, ¿no? No, si yo sí finjo mi propia muerte para cobrar un seguro de vida, entonces estaría cometiendo una ilegalidad. Si yo finjo mi propia muerte para cambiar de identidad, digamos que no está penado por la ley. Entonces, sí que cuando hay una muerte en Estados Unidos de algún personaje famoso, siempre está ese halo de misterio de si realmente murió o fingió su propia muerte, ¿no? En el caso de Marilyn, como te he dicho, pasa lo mismo. No es tan profuso como otros casos, como el de Michael Jackson o como el de Elvis Presley, pero sí que también está la teoría de que simplemente, pues, decidió desaparecer, ¿no? Estaba cansada de su vida y, bueno, pues decidió dar carpetazo y empezar de nuevo. Yo la verdad es que dudo que haya pasado esto. Yo creo que Marilyn, pues, fue víctima de algo aquel día 4 de agosto, bien de su propia depresión
o bien de algunas manos ejecutoras que decidieron quitarla de en medio, pero yo creo que Marilyn murió realmente aquel 4 de agosto del 62. Es curioso cómo una persona famosa o popular se hace, valga la redundancia, más popular y famosa tras su muerte. Sí, pasa un poco también como los temas de, por ejemplo, de John McCartney, ¿no? Esa teoría de la muerte de John McCartney, de que si está muerto y fue cambiado por otra persona. De hecho, Paul McCartney en su carrera en solitario, pues tiene muchos guiños a esa teoría, ¿no? Cuando publica sus álbumes como Young is Life y demás, pues está un poco reivindicando pues ese chiste o esa broma, o a lo mejor puede ser cierto, ¿no? De que murió pues casi prácticamente cuando con los Beatles comenzaban a resurgir, tuvo un accidente de tráfico y murió. Él también juega mucho con esto, ¿no? Con si está vivo, está muerto y demás. Entonces sí que muchas veces este momento de la muerte lo que hace es despegar las carreras. También lo vimos con el tema de Michael Jackson, ¿no? Cuando murió, pues sus ventas se dispararon prácticamente. Muchas veces, a lo mejor, desgraciadamente, como nos pasa muchas veces con gente más cercana o más querida, no somos conscientes de la falta o de, bueno, que esa persona se va hasta que ya lo ha hecho, ¿no? Hasta que ya se ha ido. Y a lo mejor eso también es un poco un defecto que tenemos los seres humanos de no valorar lo que tenemos aquí con nosotros ahora en vida y comenzar a valorarlo o valorarlo más cuando ya no está con nosotros, ¿no? Y ese también fue el caso de Marilyn o de muchos otros artistas que murieron muy jóvenes y que parece que su mito creció después de eso, ¿no? Una de las teorías que has hecho mención anteriormente es que quizás Marilyn Monroe vio algo que no debía en aquel y que lo anotó en aquel diario. También es casualidad que John Fitzgerald Kennedy fuera asesinado porque iba a contar algo que no debía contar. No hay ninguna teoría, Hugo, al respecto que hable de que la mano ejecutora que está detrás de todo esto sea la misma tanto para Marilyn Monroe como para John Fitzgerald Kennedy por el caso o por el supuesto caso de que iban a contar algo que no debieran. Bueno, perdón, Marilyn siempre había amenazado a los Kennedy, les había hecho chantaje con dar una rueda de prensa y contarlo todo, ¿no? Nunca sabemos a qué se refería con contarlo todo. Nunca tampoco comprendí, porque si es un tema de un escándalo amoroso, nunca comprendí por qué esto le iba a afectar de alguna manera a Bobby Kennedy, ¿no? A John Kennedy, que estaba en plena carrera presidencial, que tenía familia, tenía hijos y demás. Esto hubiese supuesto un escándalo en Estados Unidos. Ya ves que la mentalidad de aquel país sigue siendo muy muy puritana. Fíjate lo que pasó en el caso de Mónica Lewinsky, ¿no? Por ejemplo, no estoy justificando lo que hizo Clinton, pero bueno, le valió prácticamente pues la carrera presidencial y tuvo que prácticamente dimitir por ello, ¿no? Entonces esto sí que hubiese sido un escándalo mayúsculo en el caso de John Kennedy, pero si nunca llegó a tener una relación con John, o las personas que saben más o tenían más relación con ellos dicen que nunca llegó a tener una relación con John, ¿en qué iba a convertirse en un escándalo si ella promulga pues una relación con su hermano, ¿no? Con Bobby Kennedy, que bueno, era una persona que no tenía pareja en aquella época y demás. No había ningún motivo para el escándalo. Entonces, cuando ella dice que va a contarlo todo, a lo mejor probablemente tenía información sobre ellos o sobre personas relacionadas con ellos, que eso sí que podía poner en peligro pues la carrera de los dos Kennedy, ¿no? Entonces yo ahí sí que te doy la razón en el tema de que sí que la mano ejecutora de algo que sabían los Kennedy y que a lo mejor compartieron con ella, y tal vez incluso si nos ponemos a pensar un poco, Jorge, a lo mejor fue, digamos, que a lo mejor los Kennedy no tuvieron nada que ver con la muerte, fue otro tipo de personas las que tuvieron que ver y fue como un toque de atención, ¿no? Fue como decir, cuidado con lo que sabéis, o cuidado con lo que decís, o cuidado con lo que habláis, que mirad cómo acabó esta persona, ¿no? Tal vez, pues bueno, los Kennedy tenían muchos defectos, no eran ni mucho menos perfectos, pero sí tenían la virtud de ser bastante valientes, ¿no? Kennedy, ya digo, se granjeó precisamente enemigos por ser valiente en muchas de sus políticas, ¿no? Entonces, a lo mejor, tal vez, ese cuaderno rojo, ese misterioso cuaderno rojo, que no se sabe si alguna vez existió o no,
que a lo mejor era aquello de que también si aquella grabación sea cierta, era lo que Bobby buscaba con tanta insistencia aquel día que Marilyn murió, era algún secreto, algún tipo de secreto de Estado que no podía ser conocido y que Marilyn pues sabía y a lo mejor tenía también ahí pues a buen recaudo, ¿no? Puede que, como muy bien dices, puede que sí que estén relacionadas. ¿En qué? ¿Por qué? Pues desgraciadamente no lo llegaremos a saber nunca, ¿no? Pero si algo conocían y algo sabían que no podía ser pues promulgado, tal vez acabó con la vida de ambos. Bueno, con la vida de ambos, casi con la vida de los tres, ¿no? Porque Bobby sabemos que fue asesinado poco tiempo después de su hermano. Bueno, parece que todo lo que tocaban los Kennedy acababa de una manera realmente nefasta. Hugo, para ir terminando, ¿sabemos si queda alguna teoría, alguna fabulación en el tintero? Pues yo creo que más o menos las hemos tocado todas, ¿no? Las teorías, ya te digo, la que más peso tiene es que fue un complot de los Kennedy, en especial de Bobby Kennedy, para que Mary no hablase de secretos que sabía, ¿no? Hemos tocado también la teoría de que si su ama de llaves, que servía como enfermera, pues le suministró una sobredosis intencionadamente, también pues ordenada por los Kennedy. Hemos también dicho que, bueno, pudo haber sido un accidente durante mucho tiempo se pensó que pudo haber sido un suicidio accidental, ¿no? Que fue la propia Marilyn la que, bueno, pues se tomó una sobredosis involuntaria de barbitúricos y bueno, fue pues murió a causa de esto. Se descartó porque no era una sobredosis muy pequeña, había sido excesivamente grande. En caso de ser un suicidio, tuvo que ser un suicidio voluntario, ¿no? Hemos visto también cómo pudo haber sido, pues, al contrario, ¿no? Un suicidio involuntario por parte de su médico, que haya, bueno, pues, quedado, pues, se haya pasado con la dosis y la haya matado. Quizás a lo mejor nos queda un poco por ver, pues, esa teoría que te decía que apuntaba que fuese la mafia la que hubiese matado a Marilyn. Dicen que aquella noche del fin de semana anterior que te había comentado en aquel casino de Frank Sinatra, dicen que Marilyn en aquella noche contactó con Sam Giancana, que era uno de los grandes capos de la mafia de Chicago, que también estuvo indicado, bueno, estuvo señalado en la muerte de Kennedy, y dicen que le contó los problemas que le ocasionaban la relación con los hermanos Kennedy, ¿no? Esto también pues fue aprovechado por el capo, porque se llevaba realmente mal con los Kennedy, y aquel día o aquella noche en aquel casino él le prometió protección a la actriz, ¿no? Dicen que incluso llegó a tener relaciones sexuales con ella aquella noche, y entonces lo que comenzó a hacer Sam Giancana al enterarse de aquella relación pues bastante tumultuosa que tenía con los Kennedy fue comenzar a planear su venganza, ¿no? Entonces empezó a seguir a Marilyn, contrató a sus sicarios para que comenzaran a seguirla, y aprovechó aquella noche de la terrible discusión con Bobby para que, cuando Bobby se fue, dos de sus asesinos, a los cuales apodaban Agujas y Muxi, entrasen en casa de Marilyn y le inyectasen esa sobredosis para culpar a Bobby de la muerte, ¿no? Para que fuese salpicado Bobby Kennedy con la muerte de Marilyn. Es otra también de las teorías, como te he dicho, pues hay tantas en el aire y hay tantas cosas contradictorias, porque si es el testimonio de un testigo, luego ves que hay otro testigo que lo rebate, o ves que pierde credibilidad en otro punto, entonces no te sabes muy bien a qué fiar y a qué tener, ¿no? ¿De verdad estuvo Kennedy aquel día en aquella casa? ¿De verdad está esa conversación en la que le decía dámelo, te pagaré y demás? ¿Qué es lo que estaba buscando? En realidad Marilyn ya llevaba muchas horas muerta antes de que alertasen a los servicios médicos. Es cierto que tenía golpes y magulladuras, porque el forense que lo contó luego ya dijo que estuvo envuelto en un escándalo bastante grande. Es cierto que el policía vio que la escena del crimen estaba alterada o estaba diciendo por su propio interés. Como te he dicho, hay tantas cosas contradictorias, tantos testigos contradictorios, que es prácticamente indescifrable, y si nos tenemos que quedar con la revisión que hizo el fiscal del distrito de Los Ángeles, simplemente fue un suicidio, ¿no? Pero bueno, siempre todos los interrogantes van a seguir ahí, yo creo que por siempre prácticamente. O sencillamente, Hugo, como siempre, la verdad es más sencilla que todo esto, y es que se suicidó.
Probablemente, ¿no? Lo que hablábamos siempre, Marilyn, pues la llevaba bastante tiempo, había estado ingresada en un psiquiátrico incluso, y tenía muchos episodios de depresión, le costaba dormir, y las gentes que ese día la vieron, ya te digo, podemos dudar o no de de su palabra, pero bueno, sí que la habían descrito como que estaba pues prácticamente drogada y enferma, ¿no? Entonces, a lo mejor un poco después, todo se basa en la navaja de Ockham. A lo mejor ella se suicidó. Es muy extraño, como te he dicho, que lo hubiese hecho en ese preciso momento de su vida, porque parecía que todo le empezaba a salir un poco bien, ¿no? Pero una persona que tiene depresión, que está metida en ese mundo ya de, pues bueno, de psiquiátricos, de ansiolíticos, de barbitúricos y demás, puede que a lo mejor lo que a nosotros nos parezca que le puede dar un poco de esperanza, a lo mejor en un estado avanzado de una enfermedad depresiva, pues a lo mejor no signifique mucho, y aquella noche, a lo mejor, pues eso, por una discusión o por lo que le haya podido pasar, pues decidió quitarse la vida, ¿no? La verdad es que nunca lo sabremos, pero yo me inclinaría más por la postura en la que fue asesinada, por lo que te decía de todos estos testigos contradictorios y todas estas coartadas que se caen y demás, de por qué mentir, ¿no? Como, bueno, pues como la vara de diablos que la encontró, porque iba a mentir en decir que había visto la luz, en por qué tantas mentiras alrededor de un suicidio, ¿no? Bueno, ahí dejamos esa puerta abierta. Hugo ha expuesto todos los datos que hay. Si algún oyente tiene algo diferente, si tiene alguna información que no hayamos dado aquí, por favor, pues que nos la haga llevar, nos la haga llegar, perdón. Y lo dicho, ahora os toca a vosotros, oyentes, bueno, decidir qué queréis creer. Pues Marilyn Monroe sufría un episodio de depresión y decidió coger, vamos a decir así, la vía fácil y acabar con su vida, o bien la mafia, los Kennedy, una mezcla de todo, fueron los que se encargaron de acabar con la vida de este icono sensual del siglo XX. Hugo, como siempre, por mi parte, un placer que hayas pasado por nuestro programa para traernos esta apasionante historia. Y Ya sabes, nos emplazamos para escucharnos una próxima vez. Jorge, que el placer siempre es mío estar contigo, y que claro, que obviamente si alguien conoce algún detalle que hayamos pasado por algo, por alto, o algo que pueda arrojar un poco de luz, pues bienvenido sea, ¿no? Por ejemplo, quería decir la última cosa, y no te robo más tiempo ni a ti ni a los oyentes. No lo hemos dicho, por ejemplo, habrá mucha gente que en los comentarios hable de esta supuesta filtración o de estas supuestas palabras que salieron hace poco en los diarios, ¿no? De supuestamente un ex miembro de la CIA, un tal Norman Hughes, que dijo en su lecho de muerte a los 78 años que, bueno, que él había sido el que había matado bueno, a Mailing y demás, por un encargo de la CIA, porque sabía demasiado. No he nombrado esto porque fuera de micrófonos habíamos estado un poco hablando del tema, y te había dicho que hay bastantes vistas que apuntan a que es un gran fake, ¿no? La foto que aparece de este individuo, si cualquiera de nuestros oyentes busca un artículo de The Guardian del año 2013 en el que está hablando de prisioneros enfermos de guerra, va a ver que aparece el mismo señor, que se llama Michael Tyrell, ¿no? Y que está en la misma foto, esposado en la cama. De hecho, las fotos las saca su hija para denunciar que ese no es un trato correcto hacia un enfermo y demás, es tenerlo esposado en la cama con 65 años, como dice, ya no tenía 78, y entonces parece que es un poco un fake, ¿no? Lo digo porque seguro que muchos oyentes nos van a decir este tema de este supuesto ex agente de la CIA, pero bueno, no lo hemos tratado porque bueno, lo dejamos como un fake de momento, ¿no? Pero obviamente, si alguien tiene algún dato o algo que quiera aportar, obviamente, siempre como siempre, será bienvenido. Y lo que te decía, Jorge, el placer es siempre mío, y espero que pronto hablemos otra vez. Así será, compañero. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, Jorge.